Arcoplay säger hej från La Bombonera i Buenos Aires, där serieledande Boca Juniors ska ta emot Arsenal de Sarandi om en dryg timme. Men vi ska röra oss vidare och hälsa på lite bekanta ansikten. Vi har tagit oss till Córdoba i Argentina för att hälsa på AIKs före guldhjälte Jorge Ortiz, som sedan några månader tillbaka spelar i lokala klubben Atlético Belgrano. Vi träffade Jorge för att prata om gulden med AIK, tiden i Argentina och vad han har för minnen från Stockholm. Bueno, el año 2008 cuando apenas llego a AIK estaba muy contento, estaba muy ilusionado con poder llegar a ese club. Pero bueno, no, ese año no fue muy bueno para mí porque bueno, he tenido muchas lesiones, no he rendido de la mejor manera como lo esperaba yo. Pero a partir del segundo año me puse en la cabeza que quería hacer historia en ese club, que quería salir campeón. Y a partir de ahí empecé a entrenarme más fuerte, empecé a sentirme mejor con la ayuda de mis compañeros, con la ayuda del cuerpo técnico nuevo, en este caso Michael Stare, quien fue el que me dio la confianza para jugar y a partir de ahí, en 2009, empecé a sentir muy bien, ¿no? Jorge Ortiz, inhopparen, nyförvärvet, argentinaren mot Björklund, reservmålvakten som gjort det så bra. Men som inte kan stå emot den här gången. Starkt av Ortiz. AIK kvitterar med en man mindre på stopptid. Bueno, a partir del 2009, como te decía, me puse en la cabeza a entrenarme fuerte, empezar a competir con mis compañeros por un lugar en el equipo. Y a partir de ahí me empecé a sentir muy bien. Ya las lesiones ya quedaron de lado. Ya había pasado un año de tener la experiencia de haber jugado en la liga sueca, entonces ya sabía que era cómo era la liga, ya sabía que de qué manera tenía que jugar. Y a partir de ahí el equipo empezó a funcionar, empezó a ganar partidos importantes, a sentirse con confianza. Y la verdad que tengo un muy lindo recuerdo de la gente de AIK, de mis compañeros, porque bueno, a nivel profesional fue mi primer título como profesional y por eso lo tengo muy, muy presente, ¿no? Siempre lo sigo, tengo en las redes sociales, en Instagram, a muchos de mis ex compañeros, en este caso Martín Mutumba, Kenny Peive, Boyan Giorgi, así que tengo contacto con ellos. Y bueno, la verdad que algún día me gustaría volver para mis hijos tan grandes y que vean dónde jugué y el recuerdo que tengo de la gente y de los campeonatos que gané ahí, ¿no?